Hoy hemos venido a relajarnos al centro de belleza más grande, con más tratamiento que existe en San Pedro de Alcántara, abierto desde el año 2004, una amplia trayectoria para hacernos sentir bien. Aquí podemos encontrar de todo en este centro, que es una maravilla. Hemos venido a relajarnos y a ver todas las cositas que podemos hacernos. Bueno, pues nos va a hablar Silvia Oña, que es la especialista, es fisio, y que, bueno, pues es muy importante hoy día que pasamos tantas y tantas horas en el ordenador, pero bueno, es para muchas terapias y hay muchos tratamientos que ahora los vamos a definir. Bueno, el centro es una maravilla, estoy impactada. Bueno, Silvia, qué, qué relaja ya estar aquí, nos sentimos fenomenal en este centro de belleza. Y que bueno, con esta zona de spa, que es donde nos encontramos, justamente. Bueno, pues primero darte la enhorabuena por tener este centro hace tantos años y que siempre lo vemos cada vez que pasamos, porque es una maravilla. Cuenta un poquito cómo fue la, la cómo ha sido toda esta trayectoria desde el año que, que se abrió. Pues nada, muy bien, se empezó con muchas ganas y con mucha ilusión, un proyecto muy grande y aquí vamos poquito a poco, ahora en tiempos difíciles, pero bueno, vamos sobreviviendo. Bueno, Silvia, aquí yo he dicho en el enunciado que hacéis muchísimas cosas, sí. porque tenéis tratamientos faciales, bueno, muchísimas cosas, y yo quería informar a todos nuestros espectadores y también, para pues, saberlo yo, claro, todas las cosas que nos podemos tratar aquí. Claro, pues mira, tenemos un amplio abanico de tratamientos. Tenemos, como hemos dicho, la parte de fisioterapia, que yo soy fisioterapeuta. Después tenemos la parte de estética, donde abarcamos todos los tratamientos faciales, corporales, manicuras, pedicuras, cera. Después tenemos la parte médicoestética, que es donde realizamos todos los tratamientos como botos, rellenos, peeling y los tensores. Y después tenemos otra parte especializada en podología. Bueno, yo veo muchas cosas que ponía, además tiene muchos seguidores, Silvia, y veo esas uñas tan bonitas. Y digo, madre mía, que dice que por la mano se ve como es la persona. <laughs> Así que con esas manos ya vemos que aquí tenéis una amplia cliente que, bueno, pues hay que cuidarse, tanto los hombres como las mujeres. Que antes era siempre, no es que las mujeres lo hacemos, no. Los hombres también, además, uno tiene especialistas que hoy día, por ejemplo, para las patas de gallo, para el código de barra, tiene solución para todo. ¿no para señor? todo, para todo. Y si alguien quiere algo que no lo tengamos, se lo buscamos y también se lo hacemos. <laughs> Bueno, pues ya a mí me gustaría hablar también de la parte de la, de la fisio, que sí. tú eres fisioterapeuta, buen uh -huh. profesional, con tus estudios, uh -huh. que lo garantiza, y que hoy día es verdad que pasamos muchas horas en ordenador, eh, cogemos mala postura, ya desde pequeño los, los, los niños, ¿no? Y Entonces eso va creándote ya malestares crónicos, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte sobre ese tema, ¿no? ¿Cuáles son las patologías que más tratas? Mira, aquí la verdad que el 90% son problemas de espalda, lo que tú has dicho, por los malos hábitos, el estrés, la tensión, todo eso se va acumulando en la, en la espalda y ese mi fuerte es un tratamiento de espalda porque eso hoy en día es raro la gente que no tenga un problema de ese tipo. Entonces abarco mucho eso, después trato mucho tema de personas con tratamientos de cáncer. Mucho tipo de drenaje linfático, problemas de circulación. La verdad es que abarco muchos temas. Y bueno, que nos queremos mucho cuidar porque después del verano que hemos hecho mucho es eso. También hay masajes para eliminar líquidos y perder talla y sentirnos mejor. ¿Sí? Sí, hay tratamientos anticelulíticos para perder volumen, para remodelar todo el cuerpo, o bien hay gente que lo prefiere hacer tipo manual o también tenemos maquinaria especializada para ese tipo de tratamiento. Yo quisiera también saber, porque muchas veces vamos a sitios que no son profesionales y nos pueden causar incluso lesiones, mm. que lo hemos escuchado muchas sí. veces, ¿no? Sí. ¿Qué dirías tú que tenemos que saber, no? El cliente, sí. el que va a ponerse en mano eh, de un oficio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que saber? Sí. Bueno, ante todo eso, para tratar cualquier tipo de lesión o cualquier cosa importante, informarse que es un profesional. Que es que hoy en día la gente no va buscando al profesional, va comparando precios. Pero, claro, lo barato te sale caro. Hoy en día hay que buscarse una persona colegiada y que esté titulada para poder tratar ese tipo de lesiones, porque te puede causar un grande problema. Uh -huh. Pues eso hay que tenerlo en cuenta sí. y hay que destacarlo. ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que te crea más satisfacción a la hora de, de atender a tus clientes? ¿Qué es para ti lo más satisfactorio de este trabajo? Bueno, lo más satisfactorio es eso: que tú ves que una persona viene mal, que se encuentra mal, y que al cabo del tiempo y de los días, pues tú ves que esa persona está más contenta. Yo que sé, si tiene un problema de tobillo, vas viendo cómo evoluciona y va caminando normal. La satisfacción de poner a toda la gente bien. Uh -huh. hmm. Bueno, señora, y si queremos, solo queremos relajarnos y hacer un circuito, ¿qué son los pasos a seguir? no? Cuando una persona dice, yo quiero hacer un circuito de spa y quiero darme un masaje, que quiero relajarme solamente, no porque me dura nada, sino porque estoy muy tensa. ¿Qué recomendaría? ¿Cuáles serían los pasos a paso? Señora? Bueno, mira, pues aquí el, el circuito.